Isa sa kinatatakutan at napakatunog na boksingero sa bansang Mexico na sinasabi nilang susunod sa yapak ng Golden Boy na si Oscar De La Hoya ay itong undefeated na si Adrian Diamante Estrella. Sa record ni Estrella na 22 wins walang talo at may 20 knockouts at kumuha ito ng 18 na magkasunod na panalo sa pamamagitan ng knockout sa pagpasok nito sa pro boxing. Kaya dahil dito may turing na si Estrella na ang bagong Oscar De La Hoya ng Mexico. Mula sa pagiging Pickerbox Featherweight Champion, maingat nilang inalagaan si Estrella. Kaya para mas lalong tataba ang kanyang record, ay inimbitahan nila ang isang Pinoy na nagmula sa General Santos City. Ito ay si Eden Sonsona upang ipalapa lang sa kanilang knockout artist. Sa record ni Sonsona na 33 wins, 6 losses at may 11 knockouts, ay may turing nila na masarap na hapunan lang ito sa kanilang champion. Lalo na sa Mexico pa talaga ginanap ang laban. Tara mga tol, ating panoorin kung paano pinatulog ng ating si Sonsona itong knockout artist ng Mexico sa harap ng kababayan nito. Ang laban ng Sonsona versus Estrella ay para sa WBC International Silver Super Featherweight title na naganap sa Auditorio Miguel Barragan sa Mexico noong 2015. Sa pagbukas pa lang ng unang round mga tol, sinalubong na kaagad ni Sonsona ng solidong suntok ang Mexican champion. Ngunit nakapatama din ng mga malalakas na suntok itong si Estrella. La República Mexicana aquí, aquí, arrancando. No pierdan ustedes de vista la mano derecha del hombro del pantaloncillo negro, que en cualquier momento va a poner horizontal a este que es su oponente. Este tagalo que nos obliga a recordar a uno de los mejores peleadores en la historia, como no fue el inolvidable Zeferino García, conocido como Cipriano. Un hombre que hizo 162 peleas, escuchó usted bien. De manera que no pierda usted de vista, abriendo muy bien el compás, Gerardo López Nava. Esto se llama estabilidad. Estrella regiomontano Tomás Ricardo López Nava. Esto se llama estabilidad. Estrella regiomontano Tomás Enital. Brutal, brutal, volado Ricardo. Tiene retirado el diamante Estrella. Aquí lo vemos bien identificado con un calzoncillo negro y botines negros. Calcetas en color verde fosforescente. Debe marcar el jab. Es más alto, tiene los brazos más largos. Y tener cuidado con este zurdo que ha salido con todo. Quiere cazarlo de un volado, un golpe de volado, está buscando el tagalo. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, aquí es la pelea número 42, ha ganado 33-11 por nivel del cloroformo, ha perdido 6, 12 cloroformos en contra, 2 empates, y lo que son las cosas, lo que son las cosas, Arce, el 27% out solamente. Sí, doctor, que salió bravo este de Sonsona, viene con todo, tiene nomás, está dando golpes, golpes, ¡ay, no, no! ¡Ahí va a caer bien! ¡Abrió, mira! ¡Se están! ¡Uy, no, cuidado! ¡Qué buena pelea, donde el primer round se está dando con todo! Exactamente, mientras tanto, amigos, esta pelea no va a ser huesos viejos, vean dónde tiene colocada. No va a ser huesos viejos, vean dónde tiene colocada. Puño, velo, aquí se puede ver verdaderamente suicida la conducta. Vean nada más dónde tiene esa mano izquierda, ahí, ahí, es donde tiene que reiterar, donde tiene que repetir. Este que es nuestro paisano, el regiomontano. Vean nada más los cañonazos en la luz, cuerpo a cuerpo, cara a cara, es donde puede. Este que es Estrella, el regiomontano, tiene que manejar la mano izquierda en forma de gancho a la mandíbula, Arce. Sí, doctor, tiene que moverse fuerte, tiene que moverse fuerte. Y demás. Sangrando, Estrella. Está sangrando, la Estrella. Del oído, detrás del oído derecho está sangrando al gran diamante Estrella. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, vaya entrado, no, 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 no. Impresionante volado de mano izquierda de este tagalo. Regresamos. Va sangrando el diamante Estrella detrás del oído derecho. Pues fue un golpe fuerte, debe tener mucho cuidado porque este tagalo salió con todo a tratar de conectar sus golpes volados y vaya que sí le asestó varios al rostro en una pelea que no se muestra nada fácil para Adrián Estrella. Vino a noquear el filipino con ese volado de mano izquierda. Escuchemos qué le dice Adrián. La vaselina. Está bien. Ahí va.
Aquí está arriba. Está acá atrás. Cortado del lóbulo derecho. Qué raro esa. Qué cortada, raro esa. Una cortada. Pero, muy rara. Exactamente. Pues aquí suena la campana. Vámonos para ese segundo asalto. Guillermo Schutz García. Gracias, gracias, Pino. Aquí vamos, inicia. Pagbungad pa lang ng round 2 mga tol, malalakas na kaagad na kombinasyon ang pinakawalan ni Estrella na gusto nang tapusin ng maaga ang Pinoy. Ngunit mula sa counter na kanan ng Pinoy na si Sunsuna, bagsak ang kanilang champion. Nakatayo man ito ngunit halatang nasaktan, kaya dito na tinigil ng referee ang laban. Panalo si Sunsuna mga tol via technical knockout sa round 2 at naging WBC International Silver Super Heavyweight Champion. Salamat sa suporta sa mga kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.